ajenos al peligro que los aguardaba, Calimán, el profesor Douglas, Jane y Sarur llegaban al final del túnel. Este es el final del túnel. Sí. Ahora podemos respirar con mayor libertad. Oh, me siento desfallecer. El aire viciado de estos túneles me congestiona los pulmones. Ánimo, profesor. Ánimo. Seguiremos el camino avanzando por esta estrecha compuerta. No creo que la salida esté muy lejos. Silencio. Silencio. ¿Escuchan? Parece como la corriente de un río subterráneo. Se acerca cada vez más. ¡Ahí! ¡Miren! De la compuerta surge un torrente. ¡Atrás! ¡Pronto! ¡Regresemos al túnel! ¡Es inútil! ¡El túnel ha quedado cerrado por una roca! ¡Sigo subir! ¡Estamos atrás! Caído en la trampa mortal. De la estrecha compuerta surgía el agua incontenible. No podían retroceder hacia el túnel porque automáticamente se había cerrado el paso con una pesada roca. Estaban pues atrapados y condenados a morir ahogados. Las risas triunfantes de Erich von Fraufen resonaban en las catacumbas. ¡Cayeron en la trampa! ¡Morirán ahogados como ratas! ¡Tanto tienen salvación! ¡Les queda de vida el tiempo que tarde el agua en inundar la pequeña celda! ¡No tienen salvación! ¡Lo que daríamos tú y yo, Mekong, por presenciar su muerte, ¿verdad? ¿Te imaginas la angustia que viven al ver cómo el agua va subiendo de nivel cada vez más y más? ¡Esta vez nada nos salvará! ¡Moriremos ahogados! ¡El agua sube cada vez más! ¡Muy pronto inundará toda la celda! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Quietos todos! Trataremos de ahorrar fuerzas. Nada ganamos con desesperarnos y luchar. Permaneceremos quietos. ¿Y cómo hacerlo si el agua sube cada vez más? Es cierto. Miren, ahora llega a nuestra cintura y sigue subiendo. ¡Ay, muy pronto nos cubrirá! ¡Moriremos ahogados! No hay salida, no la hay, no. El techo de esta celda queda a escasos centímetros sobre nuestras cabezas. No hay escapatoria posible. Y el nivel del agua subía incontenible. Poco a poco, iba cubriendo los cuerpos de Calimán y sus amigos. Él, anhelante y ansioso, permanecía escuchando las voces ahogadas de sus víctimas. Disfrutaba de un placer morboso. El espectáculo debe ser maravilloso. Tres hombres y una mujer en espera de la muerte más angustiosa. Bien, ahora podemos estar tranquilos. Han sido demasiadas las emociones para un solo día. Y salgamos de la pirámide Mekong. Quiero respirar el aire libre. Más tarde regresaremos a dar fe de la muerte de nuestros queridos huéspedes. Triste final de una gran expedición arqueológica. De angustia y de impotencia, Calimán y sus amigos permanecían quietos, mirando cómo el agua subía cada vez más y más. La sombra de la muerte se cernía sobre sus cabezas. ¡Adiós, amigo! El agua llega casi a nuestras cabezas. ¡Moriremos ahogados! ¡Moriremos! No se detiene. No cesa de subir de nivel. Calimán, esto es nuestro fin. Mucho me temo que sí, Jane. He tratado de buscar un punto de salvación, pero es inútil. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Profesor, mantenga esa propia!
No hagan la menor resistencia, trate de flotar. Todos hagan lo mismo. ¿Y para qué hacer más larga esta angustia? Es mejor morir ahora. El agua subía cada vez más. Había cubierto sus cuerpos y llegaba junto al borde de sus labios. Siguiendo las indicaciones de Calimán, procuraban mantenerse a flote, pero aquello no podía durar mucho tiempo, ya que el techo de la celda era demasiado bajo y sus cabezas chocaban contra él. Nuestras cabezas tocan el techo y el agua casi nos queda a la boca. ¡Este es el fin! ¡Cada vez que me respira! ¿Se dan cuenta? ¿Qué? El agua ha dejado de subir. Se ha detenido justo a tiempo. Ya no sube más el nivel. Era cierto. El agua había dejado de brotar faltando escasos centímetros para inundar por completo la celda. Pero aquello solo serviría para prolongar el tormento. Apenas quedan libres las cabezas. Que ya toca el techo de la celda. Sí. ¿Cuánto tiempo resistiremos antes de morir? El salvajismo de Eric von Hafen no tiene límite. Podía haber dejado que nos ahogáramos de una vez, pero ha preferido dejarnos así, con la cabeza a flote. No puedo más. ¿Me hundiré de una vez? No, Jay, no, no. Manténgase en esa misma posición, por favor. ¿Y para qué? ¿Para qué prolongar más este tormento? ¿Para qué? Las manos de la hermosa egipcia Nila acariciaban con ternura el rostro del pequeño Solín. Restañaban sus heridas con un pedazo de tela remojada. La egipcia miraba con ternura y compasión al pequeño Solín, que aún permanecía inconsciente. Pobre niña. Es una víctima más de la maldad de ese hombre. ¿Quién será este pequeño? ¿Por qué venía con la expedición? Oh, ya vuelve en sí. Despierta al fin. Los negros ojos del pequeño Solín se abrieron lentamente, reaccionando con debilidad. ¿Quién? ¿Quién es usted? Oh, no, no. No hables. No trates de moverte siquiera. Quédate así mientras te recuperas del todo. Todo el cuerpo me duele. Ese monstruo. Ese gigante mudo que estuvo a punto de matarte. Sí. Ahora lo recuerdo todo. Mekón, ese endemoniado esclavo me atrapó. Quise escapar de sus garras y entonces me golpeó. No supe más de mí. Nila, la hermosa egipcia lo miraba con ternura y compasión. Algo inexplicable dentro de su alma la hacía sentir cariño hacia el pequeño Solín. ¿Dónde estoy? Eres prisionero de Eric von Frauchen. Te han traído hasta esta celda para hacerme compañía. ¿Estamos dentro de la Gran Pirámide? Sí, en las catacumbas. Y es inútil que quieras buscar una salida. Buen cuidado han tenido de aprisionarte al muro con estas cadenas. ¡Malditos! ¡Maldito sea Eric y su esclavo Mekón! Calma. Calma, pequeño. Nada ganas con rebelarte. Es mejor que permanezcas quieto mientras recuperas las fuerzas. ¿Quién es usted? Yo. De nada te valdría saber mi nombre. Lo único que debes saber es que soy esclava de ese hombre. Hace tiempo pagó el precio fijado y desde entonces se convirtió en mi amo y señor. Me ha tenido prisionera dentro de la Gran Pirámide hace muchas lunas. ¿Usted es la princesa Nila? ¿Cómo lo sabes? He oído mil veces su nombre en labios de Sarur. ¿Sarur? ¿Lo conoces? ¿Lo has visto? Sí, juntos llegamos a estos lugares. Él vino impulsado por un solo deseo: rescatarla. ¿De veras? Sí, Sarur sabe que Eric von Frauchen la tiene prisionera. Y me aseguró que muy pronto vendrán a ayudarnos. Oh, dime, pequeño, dime. ¿Sarur es parte de una expedición arqueológica donde viene un hombre llamado Calimán? Sí, el profesor Douglas y su hija ya informan esa expedición. ¿Y cómo lo sabe usted? Entonces no tenemos esperanza de salvación. Ellos han muerto. ¿Qué dice? Eric lo ha confesado.
tu amigo Calimán, el profesor Douglas, su hija y mi amado Saru han muerto. No es posible. Murieron sepultados por un derrumbe dentro de la pirámide. Ahora no hay duda. Todos han muerto. ¿Calimán? ¿Mi señor muerto? No. Yo iré a buscarlos. Yo... Quieto, no. No trates de moverte, que los grilletes hieren tus tobillos. Estás aún muy débil para intentar algo. Quédate ahí y resígnate a la muerte de tus amigos. ¿Calimán muerto? No. No lo creo hasta que no lo vea con mis propios ojos. Jamás creeré que Calimán está muerto hasta que mis manos toquen su cadáver. ¿Calimán muerto? No. No. Habían transcurrido solo unos minutos y sin embargo parecían siglos. Calimán, el profesor Douglas, Jane y el egipcio Sarur permanecían en silencio tratando de mantenerse a flote y respirando con dificultad entre el pequeño espacio que había del nivel del agua al techo de la celda. Me siento el cuerpo entumecido. De un momento a otro perderé el sentido y será mejor. Así acabará este horrible tormento. Escucha. Hay una esperanza de salvación. Se burla de nosotros. Escuchen, podemos intentar escapar de aquí. Sumergiéndonos hasta alcanzar la compuerta por donde pasó el agua. La idea es descabellada, no lo niego. Quizá la compuerta conduzca a otra celda inundada, pero aún así debemos intentarlo. No vale la pena intentarlo, Calimán. Moriremos de todos modos. Calimán, ¿pero cómo saber si a través de la compuerta podemos escapar? Correré yo mismo el riesgo. Me sumergiré nadando bajo el agua, avanzaré por la compuerta. Tal vez encuentre alguna salida. ¿Y quién le dice si no va a una muerte más rápida? Es probable, pero aún así debo hacerlo. Permaneceré nadando bajo el agua hasta donde mis fuerzas alcancen. Si encuentro una salida, regresaré por ustedes. Si no, moriré ahogado antes que ustedes. ¡Voy! ¡No, Calimán, espere! ¡Espere! Mergido. Irá a una muerte más rápida que nosotros. ¿Cuántos instantes habían transcurrido desde que Calimán se sumergió tratando de encontrar una salida a través de la compuerta? Ni el profesor Douglas, ni Jane, ni Sarur podían decirlo. Permanecían en silencio, con la vista fija en las oscuras aguas que los aprisionaban. Ansiaban ver aparecer de nuevo a Calimán. ¡No regresa! ¡No regresa! Fue premeditadamente a la muerte. No puede haber escapatoria a través de la compuerta. Ningún ser humano puede pasar tanto tiempo sumergido. No regresará. Ha muerto ahogado. De pronto, el agua se agitó levemente. Los tres reaccionaron, interrogantes. Y de entre un borbotón surgió la cabeza de Calimán, respirando nerviosamente. Calimán abría la boca ansiosamente para llenar sus pulmones de oxígeno. Sus azules ojos brillaban febrilmente. La encontré. Encontré la salida. ¿Qué? Tal como lo suponía, cruzando la compuerta hay un túnel estrecho que, al igual que esta seta, permanece inundada. Pero avanzando más, se llega hasta un amplio salón donde el agua... apenas alcanza dos cuadras. Estamos salvados. Calimán, escuchen bien. Saldremos siguiendo el mismo camino que yo recorrí. Pero, ¿cree usted, Calimán, que yo pueda tener la suficiente fuerza para sumergirme tanto tiempo? Yo lo ayudaré, profesor. Usted, Sarur, encárguese de ella. Vamos. Sí, Calimán. No, prefiero morir aquí. No tendré valor. Es nuestra única esperanza de salvación, profesor. Vamos, vamos. Primero, usted, Sarur. Buena suerte. Jane. Vamos.
todo antes de que me lo mates. Vamos. En un desesperado y último esfuerzo por sobrevivir, Jane y Sarur se sumergieron en las oscuras aguas en busca de la salvación. Es nuestro turno, profesor. No podré. No tendré fuerza suficiente. Vamos. Aspire hasta llenar sus pulmones, profesor. No haga resistencia. Yo tiraré de usted conduciéndolo bajo el agua. ¡Vamos! De un fuerte tirón, Calimán hizo que el profesor Douglas se sumergiera y moviendo sus potentes brazos como aspas, Calimán avanzó bajo el agua tirando del cuerpo debilitado del profesor Douglas. Sus cuerpos se movían febrilmente bajo el agua. Era el último y desesperado intento por sobrevivir. Nunca como entonces, los segundos parecieron más largos y angustiosos. Por fin, después de cruzar el túnel submarino, alcanzaron un amplio salón donde el agua bajaba de nivel. Allí ya los esperaban Jane y Saru. Lo logramos, profesor. Papá, ¿estás bien? Sí, hija. Es como si volviera a nacer. Fue algo así. Pero mejor que esperar la muerte dentro de la celda inundada. ¿Y ahora? ¿Ahora qué haremos, Calimán? Creo que nos hemos ganado un merecido descanso. Nada está necesario ahora como un buen descanso. Y los cuatro se dejaron caer pesadamente sobre el piso fangoso. Los cuerpos de Jane y Calimán quedaron muy juntos y su respiración sonaba acompasada. Los hermosos ojos de Jane se posaron en el rostro de Calimán, que respiraba agitado muy cerca de su cara. Calimán. La felicito, Jane. Es usted una mujer muy valiente. A su lado me siento capaz de todo. De todo. Y sus manos se entrelazaron fuerte. Era como si el peligro y la angustia uniera sus sentidos. Como si la sombra de la muerte, que habían vencido una vez más, sirviera para incitar mutuos anhelos de amor y de caricias. Jane recargó su cara junto al tórax de Calimán, que se movía agitado por la respiración. Y los labios de Jane se posaron tiernos y amorosos en el pecho de Calimán, como muestra y tributo de la mujer que admira el valor y la fuerza de un hombre. Calimán acarició suavemente el húmedo cabello dorado de la hermosa Jane, y al unísono cerraron los ojos y suspiraron quedamente. Mientras tanto, en la fría celda que ocupaban la egipcia Nila y el pequeño Solim... ¿Te sientes mejor? Sí. Pero más valía haberme muerto para hacerle compañía a mi señor Calimán, cuya alma vaga en el mundo de los muertos. Tus deseos se verán cumplidos muy pronto, pequeña. Créeme por Amon-Ra que te digo lo que ha de suceder. Tú y yo moriremos muy pronto. Muy pronto. El pequeño Solim y la egipcia Nila permanecían en silencio. Ambos sufrían interiormente la muerte de sus seres queridos. De pronto, hubo algo que hizo reaccionar a la egipcia. ¿Qué llevas pendiente del cuello, muchacho? ¿Esto? El único recuerdo de mi madre. Lo colgó de mi cuello pidiendo a los dioses que jamás me apartara de ese amuleto. ¿Esa? Es un medallón con signos grabados que me son familiares. Una flor de loto de 31 pétalos en forma de sol. Oh, dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Cómo es que bajo tu cabeza llevas el sagrado símbolo de la dinastía Ramés? Oh, ¿quién eres, muchacho? ¿Qué significa aquel medallón con extraños signos que trae el pequeño Solim? ¿Qué lazos inmortales lo unen
a la egipcia Nila, descendiente de Ramés, y Calimán y sus amigos encontrarán la salida, o las frías catacumbas de la pirámide serán sus tumbas.